Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy, Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de estos mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir. Déjalo fluir porque estamos hablando de energías. Bueno, vamos a comenzar a ver qué tenemos para hoy. ¿Qué nos está diciendo el tarot? Bueno, para comenzar... puede ser que hayas algún tipo de preocupación en ti, que una preocupación económica, o tal vez necesitas algún tipo de respuesta también. Si es algo económico, yo veo una tristeza de algo que te está pasando. Puede ser económico, o también puede ser amoroso, ¿por qué no? Pero es como que te quieren quitar la luz, o como que te han quitado la luz tuya, ¿no? ¿Sabes lo que me dicen también? Que no puedes permitir que te apaguen esta luz. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Porque hay cosas que tú puedes hacer, hay cosas que tú puedes cortar, hay situaciones que tú puedes manejar. No todo, no podemos controlar el universo, pero sí podemos controlar algunas cosas o de pronto modificar algunas cosas que en estos momentos te están molestando, no sé qué será. Esto es algo personal para cada uno de ustedes. Pero hay algo que tú puedes manejar, que hay una tristeza que tú puedes manejar y algo que tú puedes hacer. Es algo que tú tienes que analizar y pensar seriamente. ¿Por qué? Porque te quieren quitar la luz, te estás preocupando por cosas que tal vez... Claro, yo veo cosas que son soluciones, pero tú ves problemas. Por ejemplo, si es algo económico, yo veo que vas a hacer una movida o algo que va a estar pasando casi milagroso, que se subsana toda la parte económica. Algo que tiene que ver con el trabajo que vas a hacer. Así que me parece perfecto, porque veo un poco de tristeza o tal vez... que te falta algún dinero, puede ser en algunos casos. Así que esto es algo así. Si estás triste por el corazón, que lo tienes triste, acá hay alguien que está muy preocupado por las cosas que he hecho contigo. Acá hay alguien que está muy preocupado por lo que he hecho contigo a nivel amoroso. No está bien. Puede ser también... que cuando estuvo contigo no te quiso o te dio la sensación de que no te quiso y ahora te desea. Y de pronto hay un poco de contradicción y dice, bueno, ahora no estoy, ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué pasa conmigo? No sabe lo que le pasa, algo así, pero que está muy triste o de pronto está muy arrepentida también. Puede ser un arrepentimiento de último momento. Un arrepentimiento de último momento. ¿Pero por qué? Vamos a ver por qué. Eso es una carta del destino. Se le está dando vuelta una situación. Algo que era favorable ahora se transforma en un verdadero problema, ¿no? Tal vez su forma de vida le trajo problemas también. Veo que hay una forma de vida que le trajo problemas. Tal vez eso le pasó contigo en algunos casos. Pero bueno, acá veo que la situación está cambiando y de pronto le están dando como una oportunidad. No sé si es la oportunidad de acercarse a ti o de pronto la oportunidad de redimirse contigo también, ¿eh? Bueno, yo siento que tú lo diste todo. Tú lo das todo en el amor, siempre lo das todo. Y no solamente en el amor, siento también en la familia, en los amigos, con el trabajo, lo das todo. Y lo que pasa es que a veces lo que pasa es que la gente no retribuye eso, ¿no? Cuando tú haces algo, la gente no te lo retribuye. Pero no te preocupes, no pienses tanto en los demás ni cómo te van a retribuir. Porque la gente, bueno, es así, simplemente es así. Y a nivel amoroso hay alguien que te lo va a retribuir de alguna manera o de pronto ahora se da cuenta del tipo de amor que le has dado y que tal vez en algún momento no reconoció. No lo reconoció y ahora cuando te tuvo, por eso te digo, cuando te tuvo no te quiso y ahora tal vez te desea. Pero está muy preocupada por cosas. No solamente está preocupada esta persona que ve acá a nivel amoroso contigo, sino también está preocupada por cosas de su mundo personal. Así que bueno, arrancamos fuerte, fuertecito. Si estás triste por el dinero, siento que hay algo que va a estar cambiando, que no te preocupes tanto, pero me dicen que hay algo que tú puedes hacer también para cambiar una situación que es desfavorable para ti en estos momentos. Esto tiene que ver con tu vida personal, básicamente, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Prepárate, tus ángeles vienen tu futuro. Y te lo van a estar contando tu futuro, ¿eh? Bueno, escucha, tu futuro lo vieron los ángeles y te digo, te extraen esta información. Primero, vas a estar
con más determinación. Es como que tu personalidad se va a poner muy fuerte, determinando exactamente lo que tú quieres. No te vas a dejar manipular por las circunstancias, ni tampoco por las personas, ni tampoco por nada. O sea, tienes que determinar cuál es el tipo de vida que tú quieres. No te preocupes por las personas van a estar apareciendo, pero tú tienes que determinar el tipo de vida que tú quieres. Y esa es la energía que le tienes que mandar al universo. Y el universo te va a traer esto. Por eso los ángeles te ven muy feliz y te están contando que hay sorpresas en tu vida amorosa. Hay sorpresas porque alguien que tal vez estaba incomunicada, tal vez quiera comunicarse contigo. Pero cuando aparezca, porque siento que hay algo, hay un obstáculo ahí, o un obstáculo o algo así, es un obstáculo superado. Si había un obstáculo, está superado, por lo menos para esta persona. Vas a tener una gran respuesta de alguien. Por eso tus ángeles ven tu futuro, te lo dicen, te lo cuentan, que hay sorpresas que te ven muy, pero muy feliz, que estás muy feliz en la parte amorosa, pero también como que te sorprende el amor con el que estás viviendo. Si es alguien de tu interés, yo veo que los ángeles te están diciendo que va a haber como un enfrentamiento. No va a haber pelea, pero van a estar como más duros los dos, tanto tú como alguien. Si es alguien de tu interés, es alguien del pasado, básicamente, ¿no? Es como que van a estar más fríos los dos cuando se encuentren al principio. Que dejen los egos de lado y dejen que la cosa fluya. Porque hay alguien que realmente quiere romper esta incomunicación. Pero que también es cierto que había obstáculos. Entonces, ahora busca la estabilidad que tal vez en su momento no buscó contigo. Por eso te dije, tal vez cuando estuvo contigo no te quiso y ahora te desea. Hay una mayor comprensión de esta persona, de todas las circunstancias de su vida, y eso también te hace ver de otra manera. O sea, es como que te ve de otra manera por todas las cosas que le están pasando. Entonces, puede ser también que cuando se encuentren la cosa no sea tan fácil, pero sin embargo, digo, va a ser superado. O sea, que puede haber un obstáculo, pero que va a ser superado este obstáculo entre tú y alguien más. Porque siento que los dos van a poner buena voluntad. Es un mensaje para algunos. No es para todos. Es para algunos. Hay algo que está rompiendo, que vas a estar rompiendo con muchas estructuras. Escucha esto que es importante. Porque tus ángeles vieron muchas cosas en tu futuro. También estás rompiendo con cierto karma familiar. Esto tiene mucho que ver con tu vida material, básicamente, ¿no? Porque hay karmas que son así como personales, pero también hay karmas familiares y siento que vas a estar rompiendo con muchos karmas familiares, que eran obstáculos en tu vida, que se estaban dando, cosas negativas que te estaban pasando, tal vez no alcanzabas tus logros, tus objetivos, tal vez habían cosas que tú querías y no las alcanzabas. Eso puede también ser un karma familiar, y es como que van a estar rompiendo con estos karmas familiares también, ¿no? O sea, cosas de tus ancestros, que todos llevamos, por supuesto, ¿no? El karma también puede ser hereditario. Pero estás rompiendo con todo eso. Me gusta mucho tu luz y es un momento muy lindo. Tú no tienes que demostrar nada a nadie. O sea, es como que tienes que estar más con tu energía y conforme contigo. Porque cuando estás conforme contigo, es como que los demás también te ven de otra manera. ¿Se entiende? Cuando estamos conforme con nosotros, cuando nos amamos a nosotros, nos aman los demás. Lo que les voy a decir, lo más importante es que tú haces. Tú tienes que hacer, tú tienes que amarte, amarte a ti mismo. Cuanto tú más te amas a ti mismo, no estoy hablando de egoísmo, estoy hablando de amor propio, ¿no? De amarte como eres, con tus virtudes y con tus defectos. Entonces, cuando te amas mucho y cuando no te importa lo que te dicen los demás o no importa lo que piensan los demás, y das amor y manifiestas esa alegría que están de ti, es como que atraes más. Eso es lo que siento en todos ustedes. Y de pronto esa energía está atrayendo a varias personas, algunas deseadas y algunas no tan deseadas. Acá hay alguien del pasado, te dije. Entonces, es como que no tienes que bajar la guardia, pero es como que tienes que mantenerte igual. Puede ser que esté un poquito frío cuando aparezca esta persona. Pero los obstáculos están desapareciendo. Está muy buena la lectura, es bastante luminosa, porque tú no ves las cosas. Por eso tus ángeles te están dando esa visión del futuro.
Tus ángeles están aquí dándote esta visión, te lo cuento, porque hay sorpresas, hay cosas que tú no estás viendo, pero también hay cosas que tú estás deseando y que tienes miedo de que no se den. O algo que estás deseando o que te gustaría que ocurra y de pronto es como que tienes miedo que no ocurra, que hay algunas dudas. Mira, yo veo que estás un poquito trabada, pero con tu mente básicamente, porque yo veo que las cartas están diciendo que estás pasando a otra etapa de tu vida, ¿no? Pero hay cosas que tienes que evaluar bien. Por ejemplo, si es alguien que te hizo sufrir mucho, ¿vas a continuar con esta energía de sufrimiento? Eso es lo que tienes que preguntarte también, ¿no? ¿Vas a seguir con la energía de sufrimiento? Si sufriste tanto con alguien a nivel amoroso, por ejemplo, son preguntas que te tienes que hacer, porque hay cosas que puedes cambiar. Es que cuando cambies esto, va a cambiar toda tu vida. No podemos seguir arrastrando el dolor. Eso es lo que te dicen las cartas. Así que por eso los ángeles ven tu futuro y te cuentan que va a haber una sorpresa amorosa. Alguien no sabe muy bien qué hacer contigo a nivel amoroso si te hizo sufrir. Por supuesto que tiene sentimiento contigo, que no vio las cosas. Tiene muchas dudas, es alguien dudoso tal vez. Es alguien que no sabe hacia dónde va a nivel amoroso. Entonces tiene que pensar seriamente si puedes continuar con ese sufrimiento. ¿Que te quiere? Sí, hay sentimientos, hay cosas. Esa persona está pensando en lo que dejó. Puede ser que se esté alejando de alguien también, ¿no? Bueno, vamos a continuar. A ver aquí. Bueno, tenemos la estrella, que es una carta que a mí me fascina porque es pura. Es una carta pura. Tú buscas las cosas puras y a veces esas cosas puras que tienen que ver con el amor, con la vida en general, con las relaciones en general, a veces no se dan de la manera que tú quieres. Hay señales claras que vas a tener. Hay señales que te están diciendo que te estás esperando, que estás preguntando un sí o no. Es un sí, pero tienes que evaluar bien todo. Estás en un proceso muy lindo. Siento que ese es un proceso de mucha luz, de mucha iluminación, de mucha esperanza. Siento que van a haber personas que te van a estar diciendo cosas que te van a sorprender. Por ejemplo, amigas, amigos, que tal vez no los escuchabas tanto, te van a dar pautas importantes. Son tus ángeles que te van a estar contando, no solamente en esta lectura, sino también en las próximas semanas, te van a estar contando tu futuro y las cosas, cómo las vas a estar viviendo y qué tienes que hacer también. Veo que están hablando de ti muy bien, esto tiene que ver con el amor. Y si estás solo o solo, escucha, tú no tienes que demostrar nada. Te dije, tu energía es de atracción. Es una energía muy buena porque no es solo de atracción, sino que, por ejemplo, le estás dando mucha luz a las personas. Hay alguien que se siente muy atraída hacia ti si estás solo o solo. Y está mucho más cerca de lo que tú crees. Mucho más cerca de lo que tú crees. Yo siento que está tan cerca que no lo ven. A ver, puede ser que no haya aparecido todavía. Puede ser que vayas a alguna reunión y en esa reunión conoces a alguien también. Puede ser, pero siento que está muy cerca. Y vas a tener una señal, un flechazo o algo así muy fuerte. Alguien que está buscando una estabilidad emocional. Alguien te está buscando sin saber que eres tú. Si estás solo o solo, alguien te está buscando sin saber que eres tú. Es increíble. Pero hay señales, hay personas que te están ayudando. Y hay una sanación tuya interior. Puede ser también que haya algún enfermo en tu familia o tú estás enfermo o enfermo. Y esto es una clara señal de que superas todo tipo de problemas de salud. Así que tranquilo con ese tema también. Vas a tener señales de algo que te preocupa, lo vas a tener muy pronto también. Vamos a continuar. Bueno, la traición. Bueno, tú ya has llorado demasiado, por eso te dicen, ¿qué vas a hacer? Tú tienes que pensarlo bien, ¿hasta cuándo vas a seguir? Así me dicen, porque tú puedes cortar el dolor. Si es amoroso, lo puedes cortar. Es muy probable que vas a tener, no digo que aparezca alguien, pero mira, la justicia divina le está dando la oportunidad a alguien para que aparezca. Va a ser dudoso para ti, va a ser un poco dudoso para ti, porque acá veo la traición, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú no quieres que te vuelvan a traicionar, por eso me dice, piénsalo bien, está un poco dudoso. Pero le dan la oportunidad de redimirse a una persona. Tú no vas a ser presa fácil, así
que alguien tendrá que conquistarte, tendrá que superar muchas cosas, muchos obstáculos contigo, va a haber dudas de parte tuya. Bueno, cada uno verá. Siento que en ese momento, cuando se encuentran, cuando pase algo con esta persona, ahí se te van a clarificar muchas cosas. Por eso tus ángeles te dicen, tranquilo, tranquila, porque te va a sorprender mucho la respuesta de alguien a nivel amoroso. Te va a sorprender, pero no vas a ser presa fácil. Tendrán que demostrar ese amor y la justicia divina le está dando como este empujón para que aparezca. Por lo menos para que algo ocurra, para que no continúe así. Bueno, vamos a sacar dos cartitas más. Las dos últimas cartas. Bueno, importante. Hay cosas que tú sabes si están terminadas o no. Yo te veo muy bien también a nivel familiar. Te dije que estás rompiendo con un karma familiar, pero también puede ser que estés solucionando un problema familiar o un problema que tú tienes en estos momentos que no le encontrabas la vuelta o la solución. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado la lectura. Bendiciones a todos.